Hola mis peques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper mega bien. Y bueno, sí, hoy os traigo un vídeo que os gusta mucho, que son los productos terminados. Y la verdad es que hay de todo, hay de todo. Hay cacotas y hay pues joyitas, que al menos yo me tienen algunas enamoradas. Pero para poder verlo, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, tenemos que bajar y darle a suscribirme y para eso os dejo unos segunditos. ¿Lo habéis hecho ya? ¡Estupendo! Porque es totalmente gratis. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Empezamos con el vídeo, mis peques. Hay de todo un poco. Pero bueno, conforme vayan saliendo, yo lo voy diciendo, ¿vale? Porque no puedo separarlo ahora mismo, porque esto está lleno. Entonces, para empezar, os voy a enseñar este gel natural de glicerina. Es un jabón de manos de Mercadona, bueno, de Lip Plus. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Yo sinceramente lo compré porque lo recomendaba Gotti Makeup para lavar las brochas y los pinceles. Dice que esto era una maravilla, que, bueno, y seguro que a ella le funciona, pero es que a mí no. Lo que sí me sirve son para los pinceles, pero para las brochas no. Tengo que estar lavándolo 4 o 5 veces y quizás maltrato más lo que es el pelo, ¿sabéis?, de la brocha. Y entonces eso no me compensa. Entonces, ¿qué he hecho? Pues lo he estado utilizando para los pinceles y lo tengo desde hace medio año más, porque es que solo para pinceles, ni siquiera para brochas. Entonces lo he estado utilizando para eso. Así que yo lo compraba para eso. No sé si lo utilizáis vosotras para las manos. A mí para las manos no me gusta. Es como que me las deja secas. Es como si se llevara lo máximo posible de nuestra piel. Y no me gusta para las manos. Lo probé, lo intenté y no. Dije, no, fuera, fuera. Que las manos secas no pueden ser. Y entonces solo para pinceles. No sé, decirme. Yo sé que hay una pastilla de glicerina que en nuestra Peque Monique, la verdad que siempre me lo dice, me lo recomienda y la tengo, pero tengo que acabar antes lo que estaba utilizando para las brochas. Entonces, está pendiente, sé que vale 1 euro porque ya lo he bicheado en Mercadona y decidme vosotras, ¿qué me recomendáis para lavar las brochas? Porque los pinceles solucionados, no pienso repetir, o sea, para mí, solo para una cosa, para pinceles, pues para eso yo pongo otra cosa, ¿sabéis? No. A mí esto es un no, ni para las manos ni para nada. O sea, no me gusta. Cacota, cacota. Yo al menos no repito, me da igual lo que valga. 5, 20 euros, como 1 euro, como 0. No lo quiero ni gratis. Lo siento. Siguiente producto es otra cosa de Deli Plus y es este desodorante de seda. Me gusta porque tiene 0% alcohol, pero encontrar 0% aluminio o menos porcentaje de aluminio es que me cuesta la vida. No sé si vosotras, esto ya paréntesis, no sé si vosotras conseguís alguno o me recomendáis alguno, porque es que mira que he estado buscando, pero no sé, no sé qué pasa que no los encuentro. Y hay otra cosa que aunque pone aquí 48 horas de duración y tal, yo creo que lo justo y necesario 24 horas como mucho y ya está. Hombre, tampoco he puesto a prueba 48 horas, pero no sé si me entendéis, vosotros ya sabéis cuándo va a aguantar algo o no un desodorante lo que tiene que durar. Lo que no, me gusta el olor, eso sí, os lo voy a decir, que huele, aunque ponga seda, aquí huele tropical, no, porque no lleva cítricos, todo lo contrario, son dulces, olor dulce y la verdad que me gusta mucho. Lo que sí que hay una cosa que no mucho, por eso es que estoy que me gusta y no me gusta, y es que es antitranspirable, ¿vale? Eso es lo que me tira un poco para atrás, porque sí que es verdad que al ser antitranspirable dura más en un desodorante, pero para nuestra piel no es tan recomendable. No sé si me entendéis. No es que sea malo el que quiera que lo use, que es libre, pero en esta zona tan delicada, poner productos que sean tan fuertes, ojo, cuidado con los estudios que están haciendo y que han hecho y se ha demostrado. Entonces, yo prefiero que no sea antitranspirante, a no ser que necesite uno porque ese día voy a saltar, gritar, una carrera, ¿me entendéis? ¿No? Entonces,
no me hace mucha gracia, pero de momento no he encontrado en otros sitios que ponga 0% aluminio. No los he encontrado, no sé. Yo leo, ya sabía, a mí recomendadme. Así que si os gusta antitranspirable, este es el vuestro y es verdad, huele súper bien, duración pues de un día, normal y corriente como cualquier otro. Y la verdad, me encanta, si no fuera por ese pequeño detalle, pero eso es algo ya que yo le pongo una pega por eso, porque yo busco uno así. Pero eso ya, pues vosotras. Seguimos y seguimos con... no sé cómo llamarlo. Dice que es el Original Remedies Aceite Crema Elixir de Argán. Vale 2,99. Vienen 200 mililitros y me parece súper bien. O sea, me encanta. Si no lo tenéis, no os voy a decir que corráis, porque eso ya según el pelo que tengáis. Pero este es un aceite en crema protector sin aclarado. Aceite en crema protector sin aclarado. Y es que esto es, no es aceite puro, sino es como una crema densa, pero es para cabellos muy secos y sin brillo. Nutre intensamente, disciplina sin apelmazar. Y es que es verdad. O sea, tú esto te lo pones, a ver si pone que se activa con el calor o algo. No, porque lo puedes utilizar tanto en pelo seco o húmedo. Y también es protector del calor, por lo tanto, quiero decir, en fin, que esto tú te lo pones un poquito. La verdad que este dispensador me gusta mucho y esto se cierra bien, ¿vale? Y no hay problema, es que mirar lo que he hecho, es que he metido el dedo, he metido lo que ha hecho falta, porque es que no hay nada, huele, que da gusto, es un poco dulzón, vainilla, no sé, es que lleva eso. Ah, crema de almendras, aceite de argán de Marruecos, o sea, os lo digo de verdad, vale la pena. Si lo encuentro, repito, porque no es fácil, al menos no me fue fácil encontrarlo, yo lo tuve que comprar en tienda física porque online yo no lo encontré, a no ser que ahora han repuesto, lo han subido, lo han puesto, no sé. Pero 2,99 esto es que no se te acaba en la vida, yo es que lo tengo desde hace un año tranquilamente. O sea, esto, 3 euros un año, me parece súper barato. Y es que te lo pones las maninas, te lo pones aquí y tal, que te lo dejas suelto, no pasa nada porque no te apelmaza, todo lo contrario, te sirve para controlar el frizz. O si te lo secas, te lo dejas súper peinadito, como si hubiera salido de la pelu, o sea, me encanta. Y por 3 euros os lo tengo que recomendar, o sea, es, por favor, miradlo bien, es que este, vamos, lo necesitáis en vuestras vidas. Vale, os voy a enseñar una... cacota, es que, ¿cómo os lo digo? Para mí ha sido una cacota porque no es lo que yo me esperaba. Para mí. Para otro contorno de ojos, a lo mejor no. Y es que estoy hablando de este contorno de ojos de la marca Naobai. Es de contorno de ojos y crema suave de... creo que esto de la gama Detox, exacto. Y es que lleva savia de drago, que esto me recuerda que en Mercadona hay uno de contorno de ojos de esto. Luego lleva ácido hialurónico, café, que yo me utilizaba el serum de café para el contorno de ojos y tal, pues al llevar este dije, hombre, no me voy a poner doble porque si no voy a resecar el contorno. Lleva regaliz, alga roja marina, que eso es súper hidratante también, o sea, eso va bien, aceites de granada y pepita de uva, que es también súper hidratante. Y vienen 30 mililitros, que esto lleva conmigo más de medio año, pero mirad, por fin, o sea, no me lo puedo creer. Hay otro contorno de ojos que os tengo que recomendar, pero en productos terminados estar atentas cuando lo acabe, porque es que eso tiene para toda una vida. Pero es que este vale 7 con algo, 8 como mucho, y es que creo que hay contornos de ojos más baratos o de su mismo precio que hacen mejor función. Y me explico. Es decir, la verdad que esto sí que, lo que, como te promete, hidratar, pues a mí no me ha hidratado, ¿sabéis? Y contorno de ojos últimamente está seco, no, reseco. ¿Por qué? Pues no lo sé.
pero en la zona aquí interna tengo hasta unas pielecitas, como si fuera especie de dermatitis, pero no lo sé. Entonces me he comprado otro y ya os contaré porque es súper mega famoso, pero es que de verdad funciona. Y ya os lo de productos terminados, pero os quiero decir que este, si queréis rellenar, ¿eh?, algo repulpado en vuestro contorno de ojos y alisar, este es vuestro. Me imagino que para pieles maduras, creo que os puede interesar, porque alisa y rellena, eso sí que lo noto, que repulpa. Al menos a mí me notaba como chichoso, anda que yo también, chichoso, y las, aquí no tengo ninguna, tendré líneas de expresión, pero a mí me parece que tengo una, y aquí tengo dos, y estas dos como que me las rellenaba, ¿sabéis? Me dejaba el contorno liso, pero es que yo no buscaba solo alisar, rellenar, yo buscaba hidratar, y promete hidratar, porque lleva hialurónico y pepitas de uva y alga roja marina, que estuve buscando información, y es otro hidratante también muy bueno. Y es que a mí esto no me hidrata nada, cero, y no lo he utilizado solo cuando he tenido el contorno reseco que os decía, sino también antes, que lo tenía normal, y a mí esto no me ha hidratado nada, o sea, nada. He probado contornos por 5€, mejores mil veces que este. O sea, si queréis hidratación, no es el vuestro. Que queréis alisar y rellenar, es el vuestro. Así que eso ya a vuestra elección. Pero para lo que yo quería hidratar, no. A mí, no. Si a vosotras sí, decírmelo, porque este es un contorno que lo han recomendado muchas youtubers, pero también hay otras que no. Ojo, cuidado. Entonces, según lo que sepáis, vuestra experiencia y tal, contármelo, porque es que yo en estas cosas necesito opiniones, porque si no, digo, a ver si yo, sabéis que todo es posible, así que nada, voy a seguir con maquillaje, vamos a dejar un poco el skincare, y es que me ha salido esta máscara de pestañas de Essence, la Maximum Definition Waterproof, ya sabéis, y no sé si vale 3 con algo o 4, y dice que el aplicador es flexible y es como estilo Sky High de Maybelline, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y es verdad, es flexible, y aún me queda máscara de pestañas, incluso se ha secado, pero no se ha secado del uso, es que se ha secado de no usarla. O sea, esto no hace nada por tus pestañas, al menos por las mías. Sabéis que yo tengo 4 pelos, todas para abajo, no tengo volumen, no tengo longitud, y esto promete volumen y definición. A mí esto no me ha dado volumen, no me ha dado nada. O sea, es aplicármelo y a los segundos, pestañas para abajo, no, solo te da definición, pero de volumen nada. Definición, sí, si queréis peinar vuestras pestañas, estupendo. Pero nada más, ni waterproof, o sea, esto me transfería constantemente, y dije, ¿pero qué es esto? No sé si vale 3 o 4 euros. Esto es una cacota en toda regla, pero cacota de la grande. O sea, se ha secado del no usarla y aún queda algo, pero es de no usarla, porque la probé varias veces. Sabéis que yo, para que me guste la máscara de pestañas, tiene que ser a prueba de todo. A prueba de las pestañas de la Peque. Y ya sabéis que son unas cacotas mis pestañas. Entonces, esto, cero. Una caca. No, no, no. A mí, no. Vosotras, contadme, pero yo, no. Vale, luego os tengo que decir de, he repuesto esto 80.000 veces como mínimo, es de W7, aquí es el rotulador, se llama Flip and Grip y es un delineador adhesivo 2 en 1, este es el que yo utilizo, vale, para ponerme las pestañas postizas. Esto es súper práctico para el día a día, cuando queréis que vais a llorar, vais de boda, os vais a emocionar, os vais a meter al agua, pues para eso hay un pegamento que es waterproof, resistente a todo. Y eso es cuando lo utilizo, pues para eso, para eventos. Pero para mi día a día, esto va de maravilla, es que te lo pones y no tardas nada, se seca, te lo aplicas, te pones la pestaña y se ha secado y te vas tranquila. No se te mueve, esquiva estupendamente. Y vale 1,99€, si no recuerdo mal. Y de estos tengo 80.000. Y me parece que la otra vez os enseñé 2 o 3. Lo tengo en negro y también que sepáis que está en transparente.
El transparente, eso, el transparente está sin abrir. Pues estoy utilizando este, no, estoy utilizando, porque este ya se ha acabado, y dura un montón, ¿eh? Y tengo esto, la reposición. Y es que yo compraba siempre, creo que os lo comenté, el de Crash, porque el de Crash valía 10 euros, y, bueno, vale 10 euros, y va súper bien, pero es que va igual de bien que este. Pero es que son diferencias de 8 euros, así que si queréis probar primero y no tener experiencia, o queréis probar primero con este, y luego ya con el otro pegamento, que ese ya hay que esperar un poquito más. Vale, seguimos. Me gusta el olor. Este es un... Bueno, yo lo utilizo. Esto es una... Lo diré pequeño. Este es un especie de cacao, por decirlo así. Es que ahora mismo es un bálsamo de labios, ahora. Pero es de la marca Neutrógena y la verdad que este me encanta muchísimo porque yo siempre tengo los labios secos, no, resecos, tengo pieles, tengo de todo. Entonces, este me va súper bien. Utilizo este para mi día a día, por decirlo así, si lo quiero aplicar. Este de Bifast, ¿vale? Que valen 2 euros o 3 y vienen 2. Este te vale 5 o 6 euros y solo viene uno, pero es que esto hace magia en tus labios. O sea, mirad cómo lo tengo ya, se ha acabado, o sea, no hay más. Y es que esto es una maravilla. A mí me encanta, sobre todo para invierno, es cuanto más, que también en verano, pero me refiero, que en invierno es cuanto más se me reseca, incluso me sangra los labios, o sea, es horroroso. Entonces, esto me salva la vida. Así que repetiré, sí, 20.000 veces, lo compro de 2 en 2, de 3 en 3, porque esto es que me encanta, es lo mejor que tengo para recuperar nuestros labios, que lo sepáis que es. Luego, os tengo que hacer una mega recomendación por un euro, o sea, peques, sí, por un euro, os tengo que recomendar esto porque es que tenéis que volar, tanto así que yo he repetido. ¿Dónde está? Ay, lo tengo lejos. Vale, pues es este contorno de ojos que lo enseñé en un haul de Primor, que hice una escapadita, sí. En un haul de Primor y lo cogí simplemente porque estaba en la zona de un euro y dije, buah, no creo que haga nada por mí ni por mi contorno de ojos, pero me equivoqué. Es de la marca Pons y reduce las arrugas, ojeras y signos de cansancio. Contiene filtros solares, aplica sobre la piel limpia con ligeros toques. Testado dermatológicamente y sin perfumes. Es verdad, sin perfumes. Vale un euro. Pero es que mirad cómo lo tengo, porque es que me encanta por las mañanas. Por la noche necesito algo más potentorro, pero por las mañanas me va súper bien. Es que te deja esto, la zona súper lisa. Un ejemplo, esto de un euro hace lo mismo que esto. O sea, 8, un euro. O sea, si queréis esto, lo tenéis en esto por un euro. Y he repetido, ya tengo reposición. Entonces, vienen 15 mililitros, pero es que vale un euro. Y es que me encanta por las mañanas porque es una manera, te alisa, te repulpa y te hidrata mil veces más que esto. Pero es el tacto como mousse. Entonces, no queda pringoso, no queda, no tarda en absorberse nada. Es que enseguida puedes aplicar cualquier producto. Y yo, para por las mañanas, que no quiero algo pesado, o si quiero maquillarme, ideal, o sea, ideal, lo necesitáis en vuestra vida. Me encanta, me encanta, me encanta, y por un euro. No lo digo como tratamiento de noche, no lo digo como tratamiento continuo, pero sí por las mañanas es ideal, y por un euro, de verdad, o sea, por probarlo por un euro no cuesta nada, y os lo digo de verdad. Si no, luego me echáis la bronca y no pasa nada, y ya os diré yo lo que tenga que decir. Vale, aquí me sale... un clon, sí, peques, he encontrado un clon. Y sabéis que yo, súper difícil que yo diga algo de un clon. Y es que, sabéis de esta crema, súper mega famosa, Neutrógena. Yo esto lo compro para invierno, vamos, de dos en dos. Entonces, esta es la crema de manos de Neutrógena, es concentrada. Vale, y esto pues vale 6, 7 euros, me imagino, más o menos, pero no me importa, mis manitas lo necesitan. Y mirad, o sea, he recortado esto y mirad cómo la tengo de limpia. Es muy untuosa, es muy
pesada incluso, pero esto es cuando ya voy a la cama del todo y esto me recupera las manos, que da gusto, porque así como me secan los labios, me secan las manos en invierno. Entonces esto ya lo he acabado porque no quería dejarlo hasta invierno para las manos, y entonces lo he aprovechado, sobre todo en verano, que llevamos sandalias, pues para los talones de noche. Y esto te deja los talones al día siguiente como los de la piel de un bebé. Me encanta. Pero es que no se queda ahí, porque cuando acabé este, me di cuenta que tenía abierto este. Vale, esto va así, que me entendáis. Y esto es de la marca Lidl. Por eso 100, es de la marca Lidl. Vienen 75 mililitros y aquí vienen 50, o sea que aquí vienen más. Esto vale pues lo mismo, 3-4 euros, pero es una crema de manos concentrada, igual que esto. Vale, cuidado intensivo, absorción inmediata, SOS. Me encanta, o sea, es igual, es lo mismo, pero más barato. Lo mismo, y encima viene más. ¿Y qué hice lo mismo? Pues para no dejarlo hasta invierno, me lo puse en los pies y hace exactamente lo mismo. O sea, igual. Incluso un día me lo puse para las manos y es que era igual. Os lo digo de verdad, igual, igual. O sea, si queréis un clon de este producto, o sea, si padecéis de manos secas o talones, lo que sea, súper bien. Vale, me quedan dos cositas. Ah, vale, os enseño esto, que es el serum de Revox de vitamina C. Es un serum, ya sabéis, la vitamina C antioxidante. Me encanta, me encanta. Así como os dije, el retinol no es una caca, no vale para nada, es aceite puro. Este de vitamina C os lo recomiendo 100%. O sea, me encanta, te deja una luminosidad y notas otra historia en tu piel. Es como... dices, me he puesto algo, además lo notas. No es denso, pero como si lo fuera, pero se absorbe en segundos. O sea, me encanta, me encanta. O sea, recomendadísimo. Luego, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir de esto? Y es que no hay más palabras. O sea, no puedo decir nada más. Creo que ya he sacado no sé cuántos botes en productos terminados de estos. Pero es que acabé uno porque me daba un poquito y ya tenía la reposición. Y es que lo que me quedaba de uno de estos lo he puesto en este botecito. He puesto crema hidratante porque lo necesitaré para el neceser que tengo que hacer, ¿vale? Para un viaje. Entonces me lo he puesto aquí lo que quedaba de uno, que me quedaba muy poquito. Y dije, oye, pues lo vamos a aprovechar así. Y digo, ya os enseño, porque es que de camino la reposición. O sea, no puedo. O sea, para pieles mixtas, no grasas, porque yo os digo que esto es para piel normal a mixta. Y es gel crema, o sea, gel. Esto es gel. Y tu piel deja fresquita, súper hidratada, lo necesario para una piel mixta, para una piel normal. Para grasa, no lo sé, porque es que se deshace en tus manos, pero yo sé que hay uno de la marca L'Oréal que se llama, que me lo recomendó una peque, Gloria Gómez, me parece, que me dijo que yo utilizaba el Hydra Genius, y ese pone en la descripción porque lo busqué y dije yo, oye, por 8 euros si te pide el doble de cantidad, pues voy a mirarlo. Pero hay una cosa que ponía pieles grasas, entonces dije, no, porque yo la tengo piel mixta, por esta zona la tengo muy muy seca, y digo, no quiero que luego la liemos, ¿sabéis? Entonces por eso no la cogí, pero que tenéis esa opción de nuestra peque, Gloria Gómez, que nos recomendó el Hydra Genius, que viene en 100 mililitros y está a 7,95 o algo así, así que lo tengáis en cuenta. Vale, ya me tengo que menear, dar prisa, y es que probé, aunque sea una muestra de esta crema concentrada de leche de cabra, que tiene una protección del 20, ¿vale? Lo utilicé dos o tres veces porque es súper mega untuosa, al menos para mi piel mixta, y no. O sea, sé que en 2-3 días no puedes saber algo de un producto, sobre todo si es el cuidado de la piel. Pero es que no, o sea, era súper untuoso y dije yo, venga, vamos a dar oportunidad otro día, a ver si es solo la sensación, me he puesto mucho producto, el siguiente día me puso menos y... Para mi piel mixta, no, seguro que yo lo recomendaría para una piel seca. Entonces, ya por último, os voy a enseñar, no, último no, me queda otro. Vale, os voy a enseñar, ya sabéis que es este el protector solar de Revox. Es de... Vienen 30 mililitros, sé que he subido el precio 1 euro o 2 o así.
lleva ácido hialurónico y 50 plus de protección y me encanta, pero también lo digo, la he acabado porque me quedaba nada y dije, no me quiero guardar eso. Y es que este me encanta, pero me encanta para invierno. Para verano se me hace muy pesado en la piel, incluso me sale alguna grasita, brillo, me provoca, no me va bien ni con el maquillaje ni nada. No, es que mi piel lo rechaza en verano y en verano no me va bien. Me va bien el de Garnier, el que os enseñé un botecito, que ahora no lo tengo aquí. Entonces, este para invierno es el que utilizo. Para verano no. Piel de grasa, decirme, pero yo para piel de grasa no. Y mi piel es mixta y no, es que no puedo. O sea, toda la zona T es para freír huevos. Os lo digo así, para freír huevos. Entonces, esto para invierno estupendo. Y ahora, pues que se ha acabado, cogeré uno para invierno. ¿Vale? Pero para invierno me encanta. Vale, y ya por último sale este Lip Oil de la marca Winnie, que os enseñé una de las escapaditas. Es el tono 005, pero en realidad es transparente, aunque lo veáis verde, pero el verde es lo que queda ya aquí. Pero luego aquí veis que ya se ha acabado. No recuerdo, no huele a nada, así que no recuerdo que huele a nada, que huele a algo, que haya, no recuerdo el olor, no me huele a nada ahora. Pero este me encanta, costó 1 euro en la tienda Primor, me acuerdo perfectamente, es un aceite de labios que va súper bien, me lo comí en nada, por 1 euro, este me encantó, si lo volví a encontrar lo cogería seguro, pero recomendado. Así que nada más, se ha acabado ya, hasta aquí productos terminados, madre mía, qué largo es este vídeo, perdonadme. Si os gustan los productos terminados más cortos, decídmelo aquí abajo, por favor, que yo lo hago sin ningún problema, pero es que tenía cosas que decir. Entonces, pronto si vienen otros productos terminados, ya me veré aquí, que delita, porque hay de todo también. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado, que habéis llegado hasta el final, que os lo paséis bien, que es lo más importante, y que me dejéis cositas que de lo que hemos visto, qué tal funciona o no funciona. Decírmelo lo que os parezca. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Para este entonces os mando un mega.